¿Apareciste de las tinieblas? ¿A qué debo atribuir tu falta de estilo? Norton ya se fue. Se ve que me extrañaron entonces. Discúlpame, ¿no te queda claro tu lugar en el grupo? ¿O qué pasa? ¿Sos de los que no se conforman? Ya te lo dije. Estoy para más. No solo para controlar la logística de la casa del lado. ¿Te sentís bien? Sí, pero me tengo que ir. ¿Algún tema más? Estás como medio raro. Bah, en realidad sos raro, Doval. Hablamos. Espera, te voy a llamar. Norton me contó detalles del abordaje. Impresionante. Quiero conocer a ese Dieguito moreno. Lo que pasa es que Diego... Hablamos. Contéstame, Julia. ¿Te arrepentiste? No estoy arrepentida. No es eso. No sé, también... Por momentos tengo como la fantasía de desaparecer de este lugar, de estar con vos, de irnos sin tener que dar explicaciones a nadie. Yo no tengo alma de fugitivo, no es mi estilo ese. Ya lo sé. Te pido un poco de tiempo nada más. Yo te prometo que voy a hablar con Mauricio, ¿sabes? Bueno, te dejo un beso grande, hermoso. Bueno. Chao, mi amor, quedo pendiente. Un beso. Gloria, ¿lo vio a Fercho? ¿Lo largaron de la granja modelo? Pío, 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 pío. Ironía, no, Gloria, por favor. Yo no quise que me muerto Martín. Yo le quiero decir una cosa, Negrito. La historia suya con mi hija no ha terminado. Porque yo sé cómo Martina pelea por sus cosas. Y esto no llegó al final. Me voy. Yo soy una mujer que trabajo. Pío, 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 pío. No me pasa lo mismo. Vas a sufrir. Y yo no quiero eso. Sí, yo sé que a vos no te pasa lo mismo. Pero... no me arrepiento de haberte besado. Porque de alguna manera... tenía que hacerte saber... que adelante tuyo tenés un hombre. Una persona que puede darte mucho. Yo te quiero. Y puedo amarte como vos te mereces, sin pedirle permiso a nadie. ¿Y a Diego? Es como tu hermano, Diego. Bueno, no me importa. Vos no vas a ser feliz. Él está herido de amor y de los heridos de amor hay que tener mucho cuidado. Entonces estoy yo. No, Ferchu. Pero yo no lo puedo dejar a César en la calle. Ya se quedó una vez y no pasó nada. Tenemos que pensar en Santiago, que va a ser de la familia. Por favor, Ricardo, ese tipo es un chanta y un mentiroso. Y va a hacer que nuestra hija se convierta en lo mismo. ¿Se puede saber de qué están discutiendo ahora? ¿Tienes un facito, máquina? Sí. ¿Vos sos...? Yo soy un amigo de Ladia. En realidad la conocí porque mi viejo se la quería masticar, viste, güey. Sí, sí, es medio pajero, mi viejo. No, pero nada, la mina es posta, tipo, no le dio bola. Eso es medio calentón, ¿no? Se te nota un poquito así. ¿Dónde? ¿Qué? Escúchame, yo me voy acá porque me está... Pará un poquito. Pará. Están hablando. Aguantalas un cachito, si no queda como maleducado aparte. Cerra el orto un poquito, quédate tranquilo que ya van a venir. ¿Vos? ¿Qué sos vos de ellos? ¿Yo? ¿Sí?
Yo soy el novio de Rosario. Bien, sí. Sí, tiene lindo orto tu novio. ¿Eh? Acá no hay ninguna discusión. Ese pichón de asesino no puede dormir acá, mamá, por favor. César se va a quedar acá hoy y todas las noches que hagan falta. Si vos y tu jefe se quieren quedar, se arreglan como puedan. Pero él se va a quedar, porque si él se va, Rosario, yo también me voy. Papá, por favor, te pido, papá, reacciona. Reacciona. Vos le pediste, papá, a Santiago que él dejara a su mujer. Él hizo bien los deberes. Pero, bueno, pero yo que estoy pintada al final acá. Y Diego, Diego hace lo que quiere. Trae a quien se le antoja dormir acá. ¿Y yo? ¿Y yo no puedo traer al papá de tus nietos? Hola. Qué linda esa panza. Crece. ¿Quieres un cafecito? No. Bueno, si me vas a hablar de mi viejo, te pido. No te voy a hablar de tu padre, de Alfredo. Bueno, no. Sí. No, quería. Quería decirte que yo a Diego Moreno lo conozco, Julia. ¿A Diego? Sí. ¿De dónde? Porque él vino acá a hacer una consulta con una mujer, con una paciente mía que salía con él. Una novia suya. Sí. Claro, no, sí, es verdad. Una vez me lo crucé en la puerta de la clínica. Ella estaba internada ahí, ¿no? Sí. Sí. ¿Y por qué motivo? No es que te quiero preguntar tampoco, Julia, no te voy a decir nada. Bueno, Adela. No te voy a decir nada. No, lo único que quiero decirte es que, bueno, lo conozco a Diego y que es una buena persona, eso sí. Sí, ya sé que es una buena persona. ¿Lo probás? ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Tengo pensado separarme de Mauricio. ¿Por Diego? Para estar con él, sí. ¿Qué? Esa cara, me asusta tu cara. ¿Qué me vas a decir? Estás pensando en ella, ¿no? En tu paciente. ¿Cómo va a reaccionar? Decime algo, por lo menos. No, dale, Julia, de ninguna manera no voy a entrar en una zona de chusmerío y de tráfico de información. Bueno, no, vos sos mi amiga, ella es mi paciente. Está perfecto, soy tu amiga. Pero como soy tu amiga, no te cuesta nada decir... ¿Qué? No, bueno, yo te voy a... Hola, me vas a contar igual. Bien. Con noticias increíbles. Tengo que viajar a Holanda con Norto de manera urgente. Todo está muy bien, ¿sabes? Y como imaginamos, hay que viajar. Imprevistamente, mi amor, no puedo negarme. Es fundamental abrir mercados allá. Después le vamos a tener que preguntar a Diego qué personaje de Al Pacino resuelve todo en aviones. Es que esto no es una película, Mauricio. Nadie se va de viaje así porque sí, sin despedirse. Bueno, salvo que tengas una buena razón de por medio. Norton es la razón. Y el dinero que me gusta y que te gusta tener. Esa es una verdadera razón. Los empresarios viajamos así. Y los empresarios que se quedan en Buenos Aires hacen las cosas con calma para no perder el eje todo el tiempo que sea necesario. ¿Más detalles, mi amor? Hay algo que no me termina de cerrar igual. No creo que te vayas de viaje solamente por un asunto de negocios. Es más, pareciera como que te estás escapando de algo. No sé de qué. ¿Y con Carolina qué vas a hacer? ¿También te vas a ir sin despedirte de tu hija? Ay, no me la hagas tan difícil, por favor. Vos no me la hagas tan difícil, Mauricio. Quiero verte. Ya te dije que necesito hablar con vos. No podemos vernos. Estoy sin tiempo. Mira, si quieres dejar todo y ocuparte de tus cosas personales, está muy bien. Hacelo. ¿Eso querés? No quiero eso. Bueno, entonces ocupate de Carolina. Que no me extrañe. Consentila un poco. Y confía en Diego. Confía en su intuición para resolver cualquier cosa. Y pensá mucho en mí. Voy a necesitar mucho de tu amor. Que me lo mande desde tu cabeza y desde tu corazón. Espérame. Vamos hablando. No te vas a dar cuenta y ya voy a estar acá otra vez. No, te pido por favor que no me cortes. ¿Podemos hablar un segundo, Mauricio? Hola. Se va de viaje. Enfermero, por favor.
noche habrá dado cuenta de algo. ¿Te besó? Bueno, pero contame, ¿y cómo fue el beso? ¿Un beso así intenso, chiquito, te lo robó? ¿Cómo fue? Un beso, normal, común. Pero no, nena, hay besos y besos. Mirá, por ejemplo, en Casablanca, no sé si vos la viste. Ingrid Bergman le dice, siempre te he amado y nunca dejaré de hacerlo. Ay, Ricky la agarre, le da un beso. Yo no soy Ingrid Bergman, Gloria. No, vos sos mucho más linda que ella. Tenés un cutis precioso. No, sí, mi amor, sí, tenés un cutis parecido al mío. Y esos ojos tan grandes, sos tan joven. Aprovechá, aprovechá que de pronto un hombre inesperado se ha enamorado de vos. Es que yo no sé hacer eso. No sé hacerlo, no sé dejarme. Pero no sé aprovechar lo que no quiero. No sé, no sé agarrar lo que no quiero. Pero, Martina, mira, bueno, Ferchu es un hombre, tiene unos ojos chiquititos y anda medio como perdido, pero tiene lo suyo. No, 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 no es perfecto. Dejate seducir, viví eso. Lo amo a Diego. Pero no creas que todo el mundo sufre por amor como vos, ¿eh? La mayoría de las personas les gusta el cachondeo, pasar de uno a otro y seducir, ponerse el perfumito y todas esas cosas. Y no está mal, tiene algo sanitario eso de pasar así, de esa manera. La mayoría de la gente no sabe lo que quiere. Sí, pero ¿sabes qué? No se sufre, mi amor. No se sufre. Y está bien, qué sé yo, estar así abierto, estar siempre en carrera, ¿eh? Cosas, mami. Che, ¿decidieron? Papá, por mí se puede quedar César, el jefe o Mandrake. Yo lo único que quiero es dormir. Y bueno, entonces Santiago duerme en el colchoncito con vos. ¿Conmigo? Y sí, porque yo no voy a permitir que duerma en el cuarto de tu hermana. César duerme acá en el living. La almohada es para César. ¡Estás loca! Vos está limpia esta. No, no, Santiago, toma, para vos. La mejor que tenemos, vos estás lleno de preocupaciones, tenés que descansar, ¿eh? Gracias. Bueno, vení, acompáñame, ayúdame con el colchoncito. Che, bueno, gracias. Y disculpá, viste la movida, yo la verdad que no tenía... Tu movida, empezó cuando la conociste a mi hermana. Bueno, cerrás la boquita, querido. Vení. Pobre. Pero sos... tonto, ¿qué? Nene, ¿puedes abrir los ojitos? Yo abro los ojos, pero póngalo de giro usted. Escúchame, ¿hay alguien en el Biorsi? Es porque vos sabés que una duchita y un arquín antes de lastrarme bien espectacular. ¿Sí? Sí. ¿Y no se te oxida esto? No, no, no se oxida. Duele eso. ¿Eh? ¿Sabés cómo le gusta a las ministras cuando les hago así el rocecito? Sí. Debe ser un Latin Lover de carajo. Sí, a la mina me la mastico sin los dientes. Sí, se nota. Sí. Se nota. Sí. Claro. Escúchame, ¿puedo dormir con vos, Mandril? Arriba. ¿Por qué? Porque estoy durmiendo yo y sale tu viejo, me empieza a cagar a trompa para ver si estoy despierto, ¿eh? Cree que le voy a chorear todavía. ¿Sí? A ver si a tu viejo le vendría bien una buena cagada a palo, ¿no? ¿Viniste a dormir conmigo? Sí. Papá me dijo que ibas a venir, pero como todos tardando, pensé que no. Pero venís. Y sí, yo te prometí que iba a venir, aparte. ¿Usted se lavó los dientes? Me parece que no. Vaya, vaya, que tenemos que hacer las cosas bien, así papá cuando vuelve se pone contento. Vaya. Chao, Luis. Chao. Gracias. A Caro no le gusta que su papá esté de viaje. Ya lo sé. ¿No te parece un poco raro este viaje así de golpe? Estos viajes suelen aparecer. Pero lo importante es que esté cerca de Caro. Hasta que Mauricio vuelva.
yo les pido disculpas, lo voy a solucionar en un par de días nada más. Lo que pasa es que no puedo andar sin plata en el bolsillo. Bueno, trata de no dar detalles. Pero solucionalo, porque le compré el coche a papá y acá hasta que no cobró, no hay un peso, ¿sabes? No tenés problemas, ¿sí? No. ¿Podemos no hablar de plata en la mesa? ¿Por qué? Para no avivar a delincuentes. No, por favor, no le hables así. Al final, la única educada en esta casa es tu mamá. ¿Vos terminaste el colegio? ¿Me podés dejar de mirar ahí, nene? El pico, huevón. Sí, güey. ¿Eh? Gracias, ¿eh? Estuvimos pensando con Eladia que mientras tu mujer no ponga el gancho del divorcio, por la galería, ¿viste? Que la nena duerma acá y vos allá. ¡Qué ridiculez, papá, por favor! No, está bien. Yo en realidad había entendido que sí, que podía quedarme, pero no, no importa, está bien. Te está diciendo que no te le empomes acá a la nena. ¡Pará! ¿Qué te van a hablar? ¡No hables así! Está bien, disculpa. Pasa que este se hace el gil, pero no es ningún gil. ¿Qué pones esa cara de bobina todo el tiempo, arquitecto? ¿Qué te pensás, que nos comemos los mocos todavía? Te la vas a culiar. Pero loco, ¿qué nano votó? ¡Empezó! ¡Nene, callate! Me dijo el nano. ¡Basta, eh! ¡Basta! ¡Basta vos también! ¡Terminen, eh! No se puede comer así. Nene, ¿qué pasa? ¿Te sentís mal? ¿Necesitas un medicamento? ¡Ay, mi amor, mi amor! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Salí, nene! ¡Salí! ¡Andate abajo! ¡Andate a mi cama abajo a dormir! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! Escuchame una cosa. ¿Te puedo decir, nene? ¡Andate de acá! ¡La cama de abajo! ¡Salí! ¡Pedímelo bien! ¡Andate! ¡Turra! ¡Andate! ¡Pedímelo bien! ¡Por favor, hermanito querido! ¡Pedímelo bien! ¡Es ironía! ¡Pedímelo bien! ¡Pedímelo bien! ¡Pero encantado de la vida! ¡Por favor! Escuchame, que no se entere mamá. No quiero ver esto en el medio de la noche. Es ridículo todo, nene. Es ridículo, muy ridículo, pero es así. Andate. Funciona de esa manera. Sin ruidos, Sin ruido. Ay, loco, te vas. ¿Qué haces, pa? Me tengo que asegurar, este tipo es muy peligroso. ¿Qué haces vos? Me mudaron, amigo. Bueno, es lógico, ¿no? Además, una noche que respete la casa de los padres, viejo, por una vez. Mi cama, van a coger en mi cama, papá. Y cuando aparezca Paco, ¿nosotros de qué nos disfrazamos? Porque una cosa es esta, otra cosa es que nosotros seamos cómplices. Escúchame, yo quiero que este tipo se case con tu hermana. En cuanto se divorcie, que se case. Claro. Ay, discúlpame lo de la milanesa. No las había contado bien. No, pero el problema 4 se comió, yo me comí una sola. No te da ningún... Bueno, el tipo está en un mal momento. Ay, váyanse a hablar un bar, ¿eh? La concha de la lona me dejan torrar en pala, puta madre. Y yo voy cambiando el tono, Pampa. ¿Sí? Esta parte dice, mi negro, yo tengo ganas de comer. La banana, y viene el estribillo, y me gusta tu boquita, chicas, me gusta tu frutilla. Perdón, ¿puede bajar alguna que yo me tengo que ir? Sí, ya vamos. Che, Ferchu, qué pinta, ¿eh? ¿A dónde vamos con esa pinta, Ferchu? A México. Ah. En realidad, a mandar con Martina por correo mis ilustraciones y sus cuentos a México. Pero enseguida volvemos, ¿eh? Dale, dale. Sí, tienen que volver porque Martina trabaja en el buffet, así que tienen que volver. Por ahora, sí, por ahora. Esto está frío. Si me da uno caliente, se lo acepto. ¿Esto? Sí. ¿Cómo bueno. Por ahora? No entiendo, ¿cómo por ahora? ¿Qué es eso de la editorial? Parece que nos van a publicar Ferchu. Vos cambiaste, ¿eh? Te lo dije ni bien llegaste de Trenkelauken, pero vos no me diste bolilla. Bueno, las dejo. Chao, hermosas. Cristina, ¿qué pasa? ¿Estás arrepentida? Y sí, un poquito. Thank you.
qué viene tanta cosa relajada? A nada, po. Ay, vamos. Se te notan los ojitos. Sí. Uh-huh. La madre de tus nietos volvió a mí, mamá. A pesar de todo. ¿A pesar de todo? Si vos te distanciaste de Martina, ¿qué le impide? Bueno, que no soy el único que tiene compromisos. Ella es la novia de Duval. No. Sí. ¿Y ahora? Se va a separar. Y se verá. Veremos. Ay, hijito. Si fuiste capaz de dar este paso, de enfrentar todo esto, de que no te importe mucho todo lo que vas a perder de Doval y con Doval, quiere decir que yo cada vez estoy más tranquila con el hombre que sos, Diego. Hijito, y además en este momento jugar una carta como esa es al menos un hecho para destacar en medio de tanta podredumbre. Que tengas mucha suerte, hijo mío, de mi vida. Que tengas mucha suerte, de verdad. Gracias, mami. Gracias. Quédate tranquila, que yo también estoy muy orgulloso de vos. Mamá. ¿Te sentís? Asustado. ¿Cómo va todo? Bien. Caro fue a la escuela. Anoche vino Julia y se quedó con ella. Se quedaron parloteando hasta muy tarde. Y ahora la dejé a Julia trabajando con los clientes. Los pollos. ¿Vino el médico? Vino temprano y ordenó parte del recambio. En eso estoy. ¿Viste, Leo? Tal vez se me adelantó. Tranquilo, tranquilo. Está en peor cada vez más. Por primera vez estoy asustado. Tengo miedo. Tranquilo. Tranquilo, Mauricio. ¿Qué hace esto entre mi ropa? ¿Qué cosa? No sé qué hace entre tu ropa, pero con esto Vanina se hace masajes en los pies, ¿te la puedes creer? Tiene una fijación esa piba. ¿Una fijación con qué? Fijación tengo yo. Al que toca esta pelotita está muerto. ¿Me casás? ¿Eh? El que está muerto va a hacer las compras. ¿El que está muerto va a hacer las compras? Ah, ¿me la dejaste? Soy jugador de pádel, estás muerto posta, ¿eh? Te van a quemar a costar, pibe. No, no pongas excusa. ¿Qué hace? Y se cayó por el balcón, no te la puedo creer. Se cayó, andá fíjate. Sí, me voy a fijar las tostadas que se están quemando. Vos fijate si maté a alguien. Una pelotita de tenis no te mata, te dan ganas de jugar nada más. Sí. Se quemaron poco. Se quemaron, ¿no? Sí, boludo, mirá que boludo. Ah, sí. Estás tardando mucho, ¿bien? Hola, Hugo.
llegar tarde era sospechoso, llegar temprano era sospechoso. No sabía si tenía que venir estando Mauricio acá. No sé, la verdad que estoy bastante desorientado. Yo lo sé, ¿Sabes qué? Antes de irse, Mauricio me pidió que cuente con vos para lo que necesite. Pero igual este viaje me parece muy raro. O sea, yo estaba pensando, ¿no? Que a lo mejor Mauricio viajó porque se enteró de toda la verdad. ¿Entendés? ¿Qué? ¿Qué me miras? ¿Así que es mucha paranoia? Sí. Ah, perdón. Bueno. Mauricio es un tipo que no se va a ocultar frente a nada. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Por qué fingiste que no la conocías a Adela cuando vino para acá? ¿Eso también es paranoia mía, Moreno? ¡Ay, Moreno! Mal hecho. ¿Qué? Te equivocaste conmigo, me voy. No, pará. Ey, ¿a dónde vas? No te vayas. Zeu, escuchame una cosa, pará. Me salió mal, fue un impulso, perdóname. ¿Sabés que yo no soy esto? No soy así. No tengo nada que perdonarte. Y un impulso vale mucho, ¿sabés? Yo no te sirvo para esto. Otra vez me quedé sin amigos. Escuchame, hey. Déjame, Lupe, déjame. Por favor, te lo pido. Pará, deja de hacer una tragedia, ¿viste? ¿Qué mejor? ¿Qué es peor, quiero decir? Basta, Lupe, no sabes ni lo que estás diciendo. Por favor, déjame en paz. Escucha, Andrés, pará, boludo. Pará un cacho. Me importás en serio. Como lo que sea, fue un impulso. ¿Me podés entender? ¡Ey! Está bien que no te pase nada, está bien que no te va, no me importa. ¡Che! No podés hacer este drama, boludo. ¿Sabés lo que...? ¡Basta, Lupe! ¡Déjame en paz! ¿Entendés? No es para mí, ¿lo entendés? ¡Calentón pelotudo que soy! ¿Me vas a contestar o no? Cuando me di cuenta que era tu amiga, yo pensé que ella sabía algo de lo que pasaba entre nosotros. Con Mauricio enfrente no me pareció un buen momento como para decir que nos conocíamos, ¿no? Además, Adela es psicóloga y yo la conocí acompañando a una paciente de ella. Y no sé si se puede decir eso o no se puede decir. La paciente la tomó bien, ¿no? Era. Era. Y cuando yo la acompañaba no era mi novia. Era mi amiga. Era, claro. Mucho tiempo ha pasado todo. Claro, porque el presente sos vos. ¿Cómo está ella ahora? Más o menos. ¿Por mi culpa? Por lo que nos pasa a nosotros dos juntos. Nada más. ¿Te queda claro? Sí. No quedamos en el juntos. Sí, quedamos ayer en el juntos. Bueno, pero escúchame, entonces anda vos por tu lado, yo voy por el mío. ¿Qué carajo estás haciendo vos acá? ¿No te bastó con lo de tus hijos? Hernán, por favor. Cállate, ¿no te bastó con lo de tus hijos? ¿Eh? No entiendo qué. Sí, sabes muy bien de qué estoy hablando, no te hagas el pelotudo. Hernán, te pido por... ¡Cállate! Lo que no entiendo es la relación que haces con mis hijos. Que le cagaste la vida a tus dos hijos y venís a cagarnos la vida a nosotros dos ahora. ¿Eh? Hernán, ¡te hagas te el pelo! ¡Cállate! No te metas con mi hija y no te metas con Adela. Yo me meto con la mamá de tu hija. Y para prohibirme eso vas a tener que hacer algo más que gritar e insultarme. Pero tal vez este no sea ni el momento ni el lugar. Pero
si esa chica se fijó en tu hijo es porque con el pollero no pasa nada. A Doval se le va a romper el corazón. Sí, va. Y nosotros tenemos la deuda y todo lo que hizo por nosotros. Y esto va a traer un lío muy grande. ¿Podés dejar de preocuparte? Porque, haceme un favor. Pensá en simple. Si Diego te lo contó, es porque todo está bien. Él no te va a preocupar si no estuviera seguro de lo que van a hacer con la minita. ¿Y a vos no te importa que Diego pierda ese trabajo por amor? ¿Qué? ¿No te importa toda la plata que vas a perder por la alcantarilla, Ricardo? ¿Qué me va? ¿Qué? Si a mí no me pasa nada, es la vida de él. ¿Qué? Y de ella. Porque a vos te viene muy bien que Rosario esté acostada con su jefe acá cerca tuyo para asegurarte de que él le haga todo lo que le tenga que hacer. Incluso embarazarla, si es necesario. Sos cruel. Te digo la verdad. ¿Vos no pensaste, Ricardo, que alguna vez tus hijos te van a pasar factura por todo esto? No entiendo. No entiendo por qué tu vieja también me rechaza. Si tiene pinta de buena mina, ¿no? Sí, pero bueno, lo quiere mucho a Paco. Estaba muy encariñada con él. Pero bueno, no te preocupes que en un tiempo te la metes en el bolsillo. El bolsillo, mira, en el bolsillo no hay nada ahora. Carajo. Bueno, esta tiene que ser mi prioridad ahora, ¿no es cierto? La prioridad ahora es agarrar a tu ex mujer, a María, y amenazarla. Decirle que si no se deja hacer la boba, le vas a sacar a la nena. Es así de fácil. No. No, porque eso igual no. No lo haría. Bueno, algo tenés que hacer, dejad. Deja de hacerte el moral ahora, Santiago. ¿Qué siento? Que vos y yo necesitamos a María y a Paco. Que no tiene mucho sentido lo nuestro. Y que vamos a hacer en cualquier momento cualquier desastre. Mira, Santiago, un desastre vamos a hacer si vos no reaccionás. Pedazo de fracasado. ¿O no te das cuenta que no me gustan los tipos que no ponen huevos? Vamos, nene, levántate de ahí. Vamos, reacciona una vez. Dale. Vine porque sé que Diego no está. Pero hiciste muy bien. Y además me encanta todo eso que me contás del libro con Ferchu. Es como que estás otra vez en carrera. ¿En qué carrera? Estoy disimulando el dolor de perder a Diego. Pero no estoy en ninguna carrera, Eladio. Diego no me quiere más. Usted lo sabe, ¿no? Yo no me meto. Me dolió mucho cuando supe que, bueno, que no están más juntos, pero ustedes sabrán, Martina. Y si ustedes no pueden estar más juntos, lo mejor es que no te dejes caer, que sigas para adelante, porque ya va a llegar otro Diego para tu vida. Te lo digo yo, que no creo para nada en las resignaciones. No resisto perder a una persona más, Eladia. Esta va a ser siempre tu casa, Martina. Porque vos nos diste mucho amor, nos ayudaste mucho. Y sabes, yo tengo a todos mis amores juntitos, los tengo acá, en mi corazón. Y vos, Martina, estuviste, estás y vas a estar para siempre, hija. Para siempre. Gracias. ¿Por qué me llamás? ¿Qué quieres ahora? ¿No me dijiste ya todo lo que me tenías que decir o te olvidás de lo que pasó entre nosotros? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Se me complicó el cuadro, Andrés. No estoy bien. Y te necesito acá conmigo. Leonardo tiene que simular todo el tiempo en la granja, sola, y no da abasto. ¿No querés volver? ¿Ya no pensás que te fallé? ¿Que no merezco tu perdón? Yo lo único que pienso es que solo vos puedes ayudarme en esto.
Vos sos mi hermano, el corazón de la vida. Volvé, por favor. Y no permita que te siga suplicando, Andrés. Calmate, Andrés va a volver. Ay, te veo tan triste, Mauricio, que no sé si ha llegado el momento de decirle a Julia toda la verdad. ¿Mauricio no te dio ninguna directiva para mí? No, no. Igual supongo que en cualquier momento va a llamar, ¿eh? Sí. Te tiene muy presente a vos. ¿Sabes de qué me muero de ganas? ¿De qué? De besarte. ¿Acá? Sí. ¿Vos estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco? No. Sí, está Leonardo, está Carolina, Diego, ¿no? Bueno, sí. Besarme, claro. Aparte, viste, un poco más. ¿Qué? ¿Qué? Violarme. ¿Qué? ¿Cómo te suena eso? Violarme. Ay. Me parece que vos y yo vamos a tener que hacer un lugarcito acá afuera de la granja, ¿no? Bajo un terraplén. Sí, me parece, me parece. Me parece que sí. Sí. Bueno, basta. 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 ¿Vos le dijiste a tu novia que hicimos el amor? ¿Cómo no? No. ¿Qué no? Bueno, yo pensé que... Bueno, de hecho, vos me dijiste que ella sabía que estabas como enamorado de mí. ¿No se lo vas a decir? Digamos que se lo voy a decir cuando lo tuyo y de Mauricio esté terminado. No me crees que lo voy a dejar, ¿no? Tengo miedo, Julia. Tengo miedo. Lo reconozco. Este lugar es tan grande y es tan poderoso todo lo que Doval construyó con vos. Me da miedo. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? La decisión está tomada. Y la vuelvo a tomar cada vez que te veo. ¿Sabes? Se ganan esta puta enfermedad una vez. Thank you.
your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. ¿Por qué salís? No, nada. No. ¿Y este olor? No, yo no siento. ¿Qué es ese olor a hierro a podrida? ¿Qué? ¿Qué mierda es esto? Y últimamente me estoy sintiendo como totalmente descentrada, como fuera de eje. ¿Vos me estás escuchando cuando yo hablo? ¿Siempre te parece que no te escuchan? Hoy confirmé que el hombre que amo está con otra mujer. Ella es profesional. Muy buena profesional. Pero debe estar bastante mal de la cabeza. ¿Por qué? Porque está embarazada. Y anda por ahí haciéndose la novia. ¿Te das cuenta de quién soy ahora? ¿Qué es esto? ¿Ayudar? Vení. Es que... ¿Qué? Estaba por hacer algo que... ¿Y qué? Que no sé si a mi papá le iba a gustar. Tu papá no está ahora igual. Ni sabes que conmigo podés contar para lo que sea. Si querés hablar, está todo bien. Quiero hablar del accidente, pero no sé si puedo. Claro que podés, Caro. ¿Querés que hablemos? Sí. Es que yo te tengo que contar algo. Cuando yo fui al cementerio, ¿te acordás de ver a mamá? Sí. Yo me encontré con Martina, la mamá de Nico. Uh-huh. Y estabas a punto de llamarla recién. Sí. ¿Crees que la llame? Bueno. Pero no le digas a mi papá. No, no le voy a decir nada, Carmen. No. Sí. Se llama Martina Mansur. Sí, con Martina Mansur, por favor. Sí. Martina Mansur habla. ¿Quién habla? Soy Julia. Julia Malaguer, la novia de Mauricio Doval. ¿Julia Malaguer? ¿Qué querés? Estoy con Caro, que necesita hablarte. ¿Podés atenderla?